Buenas, buenas, ¿cómo andan? Espero que estén súper bien. Vamos a arrancar con el caso número 31. Vamos a desbloquear el siguiente distrito: Crimson Banks. Vamos a arrancar con el caso 31. Al fin salimos de ese distrito, de la guerra. Aunque no sé si salimos de la guerra, me parece que estamos metiéndonos a otra. Me parece que va a haber irlandeses muertos por todos lados, irlandeses a la plancha, irlandeses a la parrilla, irlandeses al escabeche, irlandeses para todos lados. Bueno, vamos acá a comentarle a mis amistades. Llegamos a Crimson Banks. Oh yeah, corazón. Ahí está, ay qué mollo. Ok, vamos a pedir informes también. A ver, che, vamos a pedir informes. Y bueno, salteo esta parte hasta que empecemos el caso. Bueno, ahí está. Vamos a ver si ya tenemos los informes para arrancar. El caso 31, espero que sí. Vamos, vamos. No, ah, menos mal. Bueno, gracias por los informes a Montalbano, a Enrique y a Jacqueline. Vamos a hacer el caso 31. Bueno, esperen que no conecté los auriculares. Seguramente me deben estar escuchando para el lado de los tomatitos. Pero banquen un segundo. Ahí estamos. Ahora sí volvimos bien. Uy, no leí el nombre. Bueno, puente de algo, no llegué a leer. Vamos a arrancar el caso 31. En la oficina del jefe. Ren, acabamos de irnos de Coyote Gorge y ya estamos lidiando con las consecuencias de la muerte de Vittorio Capech. Arrestó a Simos O'Neill por la muerte del mafioso. Pero la esposa y la hija de Vittorio huyeron. Lo que sabemos con certeza es que Franca Capecchi juró vengarse. Prometió que la sangre irlandesa teñiría el río de color carmesí. Si sus siniestras palabras se refieren a Crimson Banks, el distrito comercial de Concordia, tendremos problemas nuevos y una gran cantidad de papeleo para completar. En Crimson Banks conviven muchos negocios irlandeses e italianos. Históricamente prosperaron a la par en ambos lados del río. Jefe, nos llegó la noticia de que encontraron muerto en un irlandés en el no te digo que va a haber... irlandeses muerto por todos lados, Dios. A un irlandés en un desolladero, en la parte italiana del río. Entonces no hay tiempo que perder. Si esto tiene que ver con la vendetta italiana, debemos ponerle fin ya mismo. Vaya a ese desolladero e investigue lo que sucedió de inmediato. ¡Santo cielo! Colgaron al hombre con esos ganchos como si fuera un trozo de carne. Y está destripado. Perdona, pero creo que el asesinato más horripilante que hemos visto en mucho tiempo. Mira, el hombre ha visto un uniforme. Excelente vista. También lleva puesta una tarjeta de identificación. Así que la víctima se llama Thomas Boyd. Sí que es un nombre irlandés. Sin embargo, lo asesinaron en el lado italiano del río. Si esto es obra de la pandilla italiana, ciertamente han optimizado su tiempo. Pero tienes razón, es muy pronto para sacar conclusiones. Primero, debemos obtener más información sobre el desdichado irlandés y cómo es que terminó colgado junto a los cerdos en un desolladero. Y veo que ya encontraste algunas pistas. Ese muñequito roto podría darnos información sobre cómo sucedió el asesinato.
y me temo que también vamos a tener que mirar en ese balde lleno de cabezas de cerdos. Intenta no ensuciarte la ropa cuando busques. Ren, aunque se trate o no de un homicidio perpetrado por la mafia, debemos investigar que en Crimson Bank se debemos evitar que en Crimson Bank se derrame más sangre. Manos a la obra. Bueno, ahora sí. Resulta que me había dado cuenta que no tenía estrellas para jugar, así que me las puse. Veamos. A ver. Pero me pregunto cómo es que ese brazalete terminó en un balde lleno de carne para desechar. El brazalete está hecho de unos nudos bastante rudimentarios y pequeñas calaveras talladas. ¿Podría tratarse de una amenaza o de un mensaje? Todo es posible si lidiamos con una vendetta de la mafia. Eso es, Rose es la experta en asuntos como este, llevémosle el brazalete. Madre de la Santa Virgen, ¿qué cosa es esa? ¿Un cerdito sonriente con un cuchillo enorme en la mano? ¿Quién podría tener algo así y por qué? Arregló a Príncipe Rechonchín. ¡Qué bonito gesto! Príncipe Rechonchín quiere decir, es mi amuleto de la suerte. Ah, y soy la carnicera Betty. Trabajo aquí en el desolladero. ¿Le interesa un poco de panceta o de paleta? Señorita Betty, somos de la cuadrilla voladora. Necesitaremos su ayuda para aclarar algunas dudas respecto a la sangre humana que ha corrido aquí hoy. Betty, dijo usted que trabaja en el desolladero. ¿Cómo es posible que no se haya dado cuenta de que había un hombre muerto colgado junto a los cerdos? ¿Un hombre muerto? No, no vendemos ese tipo de carne, cariño. Solo res y cerdo. Aunque supongo que carne de un ser muerto es carne al fin, sin importar la criatura de la que provenga. Le explico. Estuve en la parte de atrás todo el día y acabo de entrar. Si alguien estuvo matando gente, no fue en mi presencia. Ah, sí. ¿Y el nombre del hombre muerto no le suena? Se llamaba Thomas Boyd. Tommy Boyd. El hombre conducía un taxi de color rojo. Trasladaba a la gente de un lado al otro del puente. Ya sabes, del lado irlandés al italiano y viceversa. Un chofer de taxi. Por eso tenía ese uniforme. No recuerdo haber visto ningún automóvil rojo estacionado afuera. Sobre eso no puedo decirle nada. Nunca hablé con el hombre. No tengo tiempo para andar dando vueltas en automóviles ni motivos para cruzarme al lado irlandés. Ahora, si me disculpa, tengo que afilar mis cuchillos. ¿Es una idea mía o la carnicera Betty le gustan demasiado los cuchillos afilados? Eso sí, nos dio información útil sobre la víctima. Trasladaba a los pasajeros de un lado al otro del río. Debe haber cruzado el puente Crimson infinidad de veces. Vayamos a buscar pistas allí. Thank you.
Aquí está el puente de Crimson, que conecta las orillas italiana e irlandesa del río. La víctima debe haberlo cruzado muchísimas veces con su taxi. Es posible que encontremos pistas. ¿Me puse una multa de estacionamiento con el nombre de la víctima? No es posible ver el nombre del oficial que la escribió, pero si reconstruimos el papel, podremos ver qué dice. Y ese bonito reloj de bolsillo adornado con un trébol debe haber pertenecido a un irlandés. Recuperemos el grabado de la tapa. El grabado del reloj de bolsillo dice: para Thomas Boyd de Scott Buckley, para recordar el querido y viejo país. Es un regalo que le hicieron a la víctima. Un hallazgo brillante. Scott Buckley y la víctima deben haber tenido una relación cercana. Si encontramos al señor Buckley, tendremos un importante testigo de conducta. Señor Buckley, somos de la cuadrilla voladora. Me temo que tenemos malas noticias sobre un amigo suyo. Asesinaron a Thomas Boyd. ¿Tommy está muerto? No puede ser. Era muy joven, tenía toda la vida por delante. Oh, verá, Mayor Florence, Tommy fue la primera persona que conocí en Concordia tras mi llegada desde Irlanda. Vine con mi familia. A mi edad es muy difícil dejarlo todo. Pero Tommy me hizo recuperar la fe en la providencia. Me ofreció muestra de bondad. Y yo le regalé el último objeto de valor que me quedaba a modo de agradecimiento. Sentimos que haya perdido un buen amigo, señor Buckley. ¿Se le ocurre a alguna persona que haya querido dañar a Tommy? Era un hombre tan bueno. Me resulta muy raro pensar que tuviese enemigos. La vida en Concordia debe ser más dura de lo que yo pensaba. Hasta me dijeron que no se puede beber whisky. Tampoco es que pueda permitirme ahogar las penas en alcohol, pero... aquí dice que fue el oficial Ramírez quien le hizo la multa de estacionamiento a la víctima. Entonces nos podrá decir dónde estacionó la víctima. Vayamos a la estación de policía y preguntémosle. En la estación de policía. Florence, me dijo que tiene una emergencia de tránsito. Oficial, ¿recuerda en qué circunstancia le hizo esta multa de estacionamiento a Thomas Boyd? Recuerdo ese conductor imprudente a la perfección. Estaba violando el reglamento de estacionamiento número 458B, obstrucción de la vía pública con un vehículo motorizado. Déjeme ver... Siempre cometió estas infracciones en el mismo lugar, afuera de la residencia de una tal Margarita Morello, en la parte italiana del río. Siempre en la misma dirección. Este dato podría llegar a ser de gran importancia. Gracias, oficial. La señorita Morello debe haber sido una clienta habitual de la víctima. Floren, hablemos con ella. Señorita Morello, somos de la cuadrilla voladora y queremos hacerles unas preguntas sobre Thomas Boyd. Sabemos que solía conducir hacia su casa con frecuencia. Sí, es así. El señor Boyd me lleva a todas mis reuniones. Es un hombre muy confiable. No sé qué haría sin sus servicios. Como puede imaginarse, una señorita italiana no puede evitar sentir cierto temor al cruzar el puente. Pero el señor Boyd me hace sentir segura, incluso del lado irlandés.
De hecho, señorita Morello, debo informarle que el señor Boyd lo han asesinado. ¿Asesinado? ¿Pero por qué? El señor Boyd siempre era muy puntual y conducía con mucho cuidado. No puedo entender quién podría querer hacerle daño. No puedo creer que esté sucediendo, que esto esté sucediendo. Ahora tendré que cancelar mi sesión de belleza y la cita con la costurera. La compasión que muestra por la víctima es conmovedora, señorita Morello. Por favor, pónganse en contacto con nosotros si recuerda algo más. Joven, el brazalete que encontraste en el balde con restos de cerdos es un espécimen fascinante. Cuéntanos, Rose, ¿qué tiene interesante? Primero, le pedí a Viola que analizara las manchas de sangre, y además de ser sangre humana, coincide con la de la víctima. Joven, estoy segura de que el brazalete era el asesino y puedo explicarte por qué. Supongo que te habrás dado cuenta de que esta chuchería está hecha con materiales muy rudimentarios. Un simple cordón y algunas piedras talladas. Eso se debe a que ese tipo de brazaletes es algo que confeccionan los convictos en prisión para pasar el tiempo. Nuestros archivos muestran que la víctima no tiene antecedentes penales, lo que significa que debe haber sido el asesino quien perdió el brazalete en la refriega. Entonces el asesino pasó un tiempo en la cárcel, y ese es el destino que lo espera nuevamente una vez que Floren lo atrape. Floren, ¿lees Pistols and Petticoats? Los misterios que tienen que resolver son muy entretenidos, aunque altamente imprecisos desde el punto de vista científico, claro. La verdad es que prefiero leer revistas sobre el mantenimiento de automóviles, Dick. En cualquier caso, cuéntanos cómo es que Floren encontró a este irlandés destripado en el desolladero. A eso voy, Maddie. Supongo que te habrás dado cuenta de que la víctima le abrieron el abdomen. Era bastante evidente que se le estaban saliendo las tripas. El asesino dispuso el cuerpo de forma tal que pareciera otro de los cerdos sacrificados. Oh, pero no lo mataron como un cerdo, Madeleine. A los cerdos se los abre con un corte en línea recta en el vientre, mientras que la incisión que le realizaron a la víctima tiene una peculiar forma de V. Ahora, le daré paso a Evelyn para que les explique lo que me acaba de contar. Evie, ¿estás bien o te has vuelto a desmayar? Uy, estoy perfectamente bien. Solo que no me acostumbro a estar rodeada de cadáveres. Floren, cuando Richard me contó sobre el asesinato, me recordó una historia que leí hace poco en Pistol and Petticoats. La historia tiene lugar en un desolladero y, al igual que la víctima, destripan a un hombre con una incisión en el abdomen en forma de V. Floren, Evie y yo tenemos la certeza de que el asesino se inspiró en Pistols and Petticoats para perpetrar este asesinato. Bueno, si el asesino lee Pistols and Petticoats, sabrá que el final de estas historias es siempre el mismo. El asesino termina en prisión. Más tarde en el dirigible. Floren, hasta ahora Crimson Banks era un distrito comercial próspero, donde convivían negocios irlandeses e italianos a la par. Pero ahora, tras el reciente asesinato de Vittorio Capecchi, lo que era un área pacífica de concordia se ha convertido en un nido de problemas. Thomas Boyd, un chofer de taxi irlandés que trabajaba en ambos lados del río, terminó asesinando en un desolladero en la parte italiana del río. Una señorita italiana, que era clienta habitual de la víctima, solo tiene palabras de elogios para con él, al igual que su viejo amigo, el inmigrante irlandés. El único personaje dudoso que encontramos hasta ahora es Betty, la carnicera del desolladero, quien no parece entender la diferencia entre la carne de un cerdo y un hombre destripado. Floren, traigo noticias. Encontramos el automóvil de la víctima. ¡Qué grande, Ramírez! Siempre dando en la tecla. Bueno, chicos, terminamos con el capítulo número 1. Espero que les haya gustado, la verdad, bastante sangriento este caso.
Pero bueno, vamos a ver cómo transcurre el capítulo número 2 el día de mañana, así que los voy a estar esperando. Les mando un beso y un abrazo grande, grande como el sol. Que anden súper bien. Bye.